Buenas, 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 muchachos. Bienvenidos a este directo, no improvisado, pero se supone que iba a ser mañana, tranquilamente, para hacernos directo. Pero surgió un problema, y mañana yo no voy a estar casi todo el día. Solo quedaba hoy día, un par de horas antes de los Game Awards. Así que aproveché, le dije a Smashu, podemos hacer el directo. Como que tenemos aún 2 horas para los Game Awards, así que tranquilamente podemos hacer un directo bonito, rápido y agradable antes de los Game Awards. Y ya pues, o sea, quedó hoy día ahí. ¿Qué puedo decir? Estoy haciendo directos muy seguidos, ¿eh? Hice uno el lunes, no, hice uno el martes, creo que el miércoles, jueves, viernes. He estado haciendo directos muy seguido, muy, muy seguido. Pero no les voy a mentir, ya diciembre da un poco de flojera hacer videos normales. Y creo que ahorita me voy a como que concentrar un poquito más en directos. Igual van a ver sus 3 videos al mes, no se preocupen. Pero eso, ¿sabes qué? Los directos son muy agradables. En cualquier caso, chicos, no se pierdan, ¿no? Porque una vez terminó este directo, los voy a estar redirigiendo. O bueno, les voy a estar pasando el link para que vayamos a ver los Game Awards con Dusman. Porque vamos a estar viendo los Game Awards en el canal de Dusman. Así que leí un mensaje. Maldita sea, Ángel. Va a ser a las 5, 6, a mis 7, hora Perú. A las 9, hora Argentina, Chile, Uruguay. Entonces, no se preocupen que apenas terminemos, apenas comiencen los Game Awards, un par de minutos después vamos a ir de frente a verlo en el canal de Dusma. Así que no nos perdemos los Game Awards, estos como los previos, este es el telonero. Soy el telonero junto a Smashu para presentar lo que vendría siendo Smash Bros. Bro. Que muchachos, no saben las ganas que tengo de jugar esta campaña. No saben las ganas que tengo, hace años no la juego. Es posiblemente la mejor campaña de Smash, porque creo para mí la de World of Light no cuenta. Es increíble, de verdad. No, si nunca la han jugado, espero que lo compartan con nosotros, porque es toda una experiencia, ¿cachas? O sea, es una experiencia de full fanservice, full emoción y todo lo demás, de verdad. O sea, como que esto junto con Mega Man 2.5D, sí o sí lo vamos a terminar. Lo bueno es que también Pokémon no nos falta casi nada, así que ese ya va a ser una saga que finalmente voy a poder terminar en una próxima sesión. Así que, nada, voy a mandar la metralleta de saludos como siempre. Un saludo a Jenny Durán, Cisnock, Exnimator, Walter Acosta, Víctor Manuel, The Gary Gamer, Spede, Zoroanko, nombres tan difíciles, Spantom, Sir Caleb, Sebastián Robinson Christi, Renzo Ríos, Remo Mursey, Ryoko, es un voto Ryoko, Pika Pika Más, Pokeri Ariel Trujillo, Persia, miembrazo, Ozukai de Canal, Omega Red Zero, Obama Ultimate, Nuevo, Nex 800, Nega Kirby, Mr. Tamales, Misaraya, Minusart, Memesquecito, Megasonic Android, Matigol, Matías Huarcaya, si lo dije bien, Huarcaya, sí, Michael Sánchez, Leon Belmont, Luffy 366, Lucky, Lucas Santa Cruz, Leonardo 340, Kiaga Golden, Kurotao, miembrazo, Kai Master, Juan Díaz 02 Gamer, Jonathan Feli, Iron Spirit, Ever Gaming, Gabriel Comenta, Havox Dark, Fin 232, el Verga Larga, obviamente, gracias por estar aquí, el Weón, el Papa, Dus, el Café de Alexis, Dionles, Descargas, Brian, mi pana Angel of Darkfire, miembrazo, Agustín Ávila y a todos los demás que están llegando. Dios mío, son un montón. Monsoon Meme Hunter, bienvenido también, miembrazo. Thunder Yu y todos los demás. Perdonen que no los puedo saludar a todos. Recuerden que somos muchos. Sobre todo cuando comenzamos algo nuevo, somos bastantes. Así que pónganse cómodos. Más bien voy a prender mi luz un ratito porque no tenía mi luz prendida. Y sin la luz yo no puedo ver. Pero les hago recordar también, muchachos, que tenemos un hashtag. En este caso es hashtag GapasLive, donde pueden ver sus memes, donde pueden enviarnos sus memes, sus fanarts, dibujos, etc. Lo vamos a seguir viendo cada cierto tiempo, no se preocupen. En este caso no vamos a verlo al final, vamos a ver casi al final, porque pues si lo vemos al final nos vamos a demorar como 20 minutos más y los Game Awards ya no van a comenzar. Así que sí, envíen las cosas, igual siempre las vemos. Y también recordarles que tenemos la barra de donaciones para la Mega Man Classic Tom, 12 horas de Mega Man Clásico, que
ya saben, es mi anual, mi un paso más cerca del coma. Pero la barra ya ha crecido, solo que como he hecho directos tantas veces, YouTube a veces también se demora y desde el lunes no me carga la monetización. Creo que está en $50 o en $60, solo que tengo que esperar a que YouTube me dé la cifra estimada. Eso es lo malo, como que YouTube siempre se queda trabado, pero ¿qué podemos hacer? Ahora, bueno, ahí están pasando algunas cosas los chicos, no se preocupen, pasen ahí sus memes, sus fanarts, ahí lo vamos a estar viendo. Nos apoyan bastante con eso. Y no se olviden de dejar un like para hacerme recordar de que, pues, quieren ver más de estas series. Hoy día se goza como nunca. Ya di mi like. Es la primera vez que estoy tan temprano. Bueno, sí, es temprano. Creo que hay países que son recién como las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Pero nada, muchachos. Miren, no les voy a mentir. Smash está en camino, dice que están bien, bien cerca. Así que comencé antes, obviamente, porque pues el tiempo corre. Pero vamos a el modo completo. Sí, vamos al modo completo. Y vamos a checar esta increíble intro. Que quiero checarla desde el comienzo. Voy a bajarle el volumen acá. Vamos a ponerlo acá. Vamos a... Oh, la escucho. Pero quiero escucharla completa. A ver. Oh. Es que ustedes no saben qué es el subspace, el emisario subespacial para mí, bro. Es genial. Mira esto. Es el mayor fucking fanservice de Nintendo. Sí, para mí esta fue la primera vez que dice, ¿cuántos personajes están aquí? ¿Tiene copy? Me vale verga que tenga copy. Hermoso. Es que es hermoso, no puedo. No puedo con el stream. Yo no puedo con la música. Qué hermoso Super Smash Bros. Bro. O como me gusta decirle, Super Smash Bros. Bro. Bre. En cualquier caso, no se preocupen, la canción... O sea, hay mucha gente que tiene miedo por el copy en plan, ah, le van a bajar el stream, pero como yo no monetizo por anuncios del stream, o sea, no hay problema que me pongan como que, oye, no puedes monetizar el stream. Pero no me lo bajan, simplemente es como que, es como una monetización compartida o algo así. Así que, básicamente, no se preocupen por el copy. No hay problema. En cualquier caso, para mí, ese fue mi primer Smash. Técnicamente no, mi primer Smash fue el de Nintendo 64. Solo que lo jugué en un emulador, obviamente. Yo no sabía que era Smash en ese entonces. Pero de ahí, este fue el que me regalaron. Me acuerdo que me regalaron mi Wii junto a Mario Galaxy y este Smash. Y Dios, que ese fue... Este fue como que creo que la parte más bonita de mi niñez. Sinceramente, fue como todo... Todo hermoso, todo bello, todo grande. ¿Tienes el Ultimate? Sí, tengo el Ultimate. Hemos hecho varios streams acá jugando, probando a los personajes y lo demás. Lo que sí, se siente un poco diferente. Vamos a hacer una pelea prueba para que se sientan un poco antes de comenzar, mientras viene Smashu. Vamos a hacer una pelea prueba. Que el juego se siente muy diferente, obviamente. O sea, en modo de peleas, yo prefiero mil veces el Ultimate. Pero en modo de historia y todo lo demás... ¡Mira este pequeño roster de personajes! ¡Es pequeñísimo! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ah, qué hermoso! Ok. Vamos con... Pucha, no tengo... ¿Dónde está Sora? Vamos a poner un bot.
Vamos a poner un bot nivel 9, a ver. Ya que juego Ultimate no debería ser tan difícil. Nasty. Vamos a estar haciendo una pequeña pelea de prueba hasta que venga Smashu. No se preocupen, ahorita ya debe estar cerca. Para ya comenzar con la... A ver, Melee Stage. Las Stage Melee. Ah, pero son gigantes esa cosa. Creo que acá no hay... No hay para... A ver, vamos con Battlefield. ¿Dónde está Sora? ¿Dónde está Sora? Ah, por cierto, muchachos, el volumen se escucha bien, se escucha muy fuerte. Ahí me dicen, a la mierda, ¿cómo? Gente, se siente pesado. ¡Ay, ay, ay, items! ¡Me había olvidado! El daño es muy surreal. De verdad. Aparte, no estoy acostumbrado a los controles. Fumico. Vamos. ¡Oh, le saqué el monedas! ¿Cómo giro? Ahí está. ¡No! Ahí voy a salir volando. La verdad, el daño para salir volando es muy diferente al de Bro. Uf. No, cagué. No, me... Ahí está. El tema de Smash Melee. ¡Vamos! ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡Me acuerdo de esto! ¡Me mata! Sigo vivo. I'm still alive. I'm still alive. ¡Lo maté! ¡Muerto! Espérate, creo que es Pachi me habló. No. Ahí está. ¡Buenas! ¡Bienvenido, mi rey! ¿Cómo le va, señor? Mi otro rey, mi reino. Muchachos, con ustedes Smashu Flashu. ¿Qué tal, gente? Yo soy Smashu. Yo soy Smashu. Yo soy Gapa. Finalmente, no saben cuánto estamos estado esperando jugar esto, de verdad. Posiblemente una semana, creo. Casi una semana, prácticamente. Conecto de Smashu. Teníamos muchas ganas y todo empezó con un error de It Takes Two. Un pequeño error que llevó a esto. Ahora estoy muy emocionado, acabo de venir literalmente volando del trabajo, perdón la tardanza. No te preocupes, no te preocupes. It's fucking time. Es ahora. ¿Qué tal, chat? ¿Cómo les va? Me acuerdo que para salir de acá necesito poner controlar esto y start. Los cuatro ahí botones, está. Vos los podés. Los cuatro botones le dices. ¿Te la acordás todavía? Me acuerdo. Bueno, no perdamos tiempo, que el tiempo es oro, porque hoy hay Game Awards. Oro. Venga, se conéctese a la... A la compu. Iniciar fusión. Vamos a fusionarnos. Emergencia. Vamos a fusionarnos porque recuerden que estos juegos los jugamos vía Parsec para poder, pues, digamos que poder conectarnos. Y ya que estos juegos no tienen online, por así decirlo. Voy a tocar el botoncito para conectar el control. Bien. ¿Me verificas un momento que los controles estén en lo Dale. Correcto? Porque la otra Opciones. Vez hemos cambiado algo. Carajo, esto no. En controls, ahí está. ¿Funky? ¡Hola! En Funky. Acá estoy. A ver. A ver, tenemos... Perfecto. Estamos listos para empezar. Smashu se puso funky porque no entraba Smashu. Así que tuvo que ir con su otro alias. Este juego tiene como máximo 5 letras. Entonces no entra Smashu. Así que bueno, ¿cuál es la opción? ¿Ir Mashu? ¿Ir Smash? No, fuck it. Hay que ir el otro. El otro, el funky. Apropiado. Así que vamos allá de una vez. New game. Vamos a empezar. Vamos con Yo Soy Gapa. Y tú eres Funky. ¡Gapa y Funky! Mejores amigos por siempre. La mejor dupla, así que vamos, let's fucking go. Y
Ah, Obviamente, vamos a hacer intenso, obviamente, ¿no? Let's somos fucking jugadores go. profesionales de Smash, disculpa, especializar y pichula. ¿Quién te conoce Mega Man 2.5? Acá tenemos la verdadera dificultad. Oh, verdad que comenzaba con el torneo. ¡Ah, qué emoción! Es el original torneo del poder este. Sale un poquito de Ah, let's go. La Peach y la Zelda. Nuestro boy. Mario. Encima. Y el Kirby. Hola. Encima, la otra vez nos impactó con Gappa porque son re poquitos personajes acá. Son Eran como nada. 18 Son personajes, nada no de eran personajes. nada. Después de ver Ultimate, Bueno, Kirby Smash, versus como era Mario. obvio, yo tengo. Ah, no, somos dos Kirby, pensé que podíamos elegir uno a uno. No, no, esto es 2 contra 1. Esto. ¿Qué te pensás? ¿Que es un torneo justo este? Bueno, soy la pendejada rosada, así que. Sí, yo creo que vamos a ir con el doble Kirby. Y bueno, yo obviamente voy a ir con el Kirby rojo porque soy Smashu, ¿verdad? Así Obvio. que. Y bueno, vamos a empezar. Este es el modo. Tiene una historia este juego y está bastante buena, así que vamos a disfrutarlo. Bueno, No. soy amarillo. Ok, never mind. Soy amarillo. ¡Lo tengo! Yo también quiero. Yo también quiero. Ay, no, mierda. ¡Oh! Yo te ayudo, bro. Wow. ¡Dale, bro! Tenemos Infinite, let's go. ¡Au! Go. Demostrame tus habilidades de Kirby Main, let's go. ¡Oh, Kirby Main! Uf, ¿me agarraste tú? Me agarró. ¡Oh! No, ¿te imaginas que hubiera? ¡No! ¡Gapa! Esas son mis habilidades de Kirby Perdimos Main. una vida. Perdón por ser muy. Espérate. Liquídame la caga, Gapa, dale. Recordatorio de que Gapa es el jugador 1, o sea que si él muere, se acaba todo. Así que, Gappa, dependemos completamente de No te vos y me preocupes. acabo de tropezar. Gracias, Brawl. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Congélalo, No, le di, acá. lo tengo. Ahora sos el Messi. Ahora sos el Messi. Ya que se vaya la vida. ¡Cómelo! ¡Cómelo! Lo tengo. Let's go. ¡Wow! Costó más de lo que pensé que iba a costar. No, esto es intenso. Este juego es complicado. Cuidado. Ay, las cinemáticas, qué Ah, la lindo. cinemática. No, esto va a ser difícil porque estamos en intenso, así Pete, antes que. de ser bulleado, bro. Este es cuando Pete era como un personaje super chill y no era ese personaje que lo bulleaban en todos los juegos. Literalmente, acá Peter. Acá. No, acá Peter era un. ¿Quién? Claro, who is ¿Y tú Pete? eres? Así Qué es, lindo. vencimos a Mario. Pana. Pero no lo vencimos en ventas. Oh. ¡Ey! ¿Por ahí el Kirby de Switch? Oh. Y acá comienza lo Oh. malo. ¡La nave de Meta Knight! Ah, shit. ¿Tienen todas las cinemáticas? Sí, Esta es todas. la. Esta es la versión potente. Este es un juego original. ¿Verdad, Gappa? ¡Sí! Tú solo disfrutas las cinemáticas, bro. No, mirá, un bicho. Y acá Peach se toma su tiempo. Y cae ahí lentamente. viene, let's go. Esto era una de las cosas que Y más me acá gustaba. que elegías el personaje, qué La pena. pose final y poder elegir, encima con ese tema de fondo. Na Let's na na fucking na go. na. Ok, Ya. Voy a ir Bueno, yo. Kirby. Vos te encargás de la alineación del equipo y yo soy. Voy en Team Rosado, bro. Yo voy con Zelda, ahí está. Me encanta. Son Yo soy con haters la de Zelda. Dus, dice. Yo voy a ir con la salvadora de Loquendo City. Y voy a mantenerme canon y no voy a ir con Sheik todavía. ¡Au! Mi escudo. Ahí se van dos. Estoy tan acostumbrado a que Kirby tenga el. ¿Cómo se llama? El fueguito en vez de la patada. Los movimientos diferentes son la cosa más. Que más pega, sin duda. Demasiado Ultimate, estuvimos jugando mucho Ultimate con Gappa. Y bueno, historia divertida con este juego, muchachos. Es que yo estaba tan enviciado con Brawl antes de poder tenerlo allá por 2008, que me quedé en un ciber. No, no con ciber, en un En un ciber ciber. hasta las 10 de la noche, como ¡Dale! para. ¡No, fallé! ¡No, cuidado! Yo Le lo quería repetí, dar. no te preocupes, bro.
para poder ver todas las cinemáticas. Mis padres estaban furiosos cuando volvía a cualquier hora. ¡Ay! ¡Ay, me mató el rayito! Es que... Y ojo, que estamos jugando en intenso, ¿ah? ¿Eh? Acá viene crítico, ¿eh? El mismo... Tarde en cargar... ¿Aló? ¿Aló? Mentira, soy la Peach. La Peach antes de ser madre. El que sabe, sabe. Ah, oh, puta. Dios, el daño que le hacen a mi escudo. Ahí los agarro dos. Buena. No, Peach gigante. Soy la super Peach. Ay. Ahora me pegan más, cuidado. Tengo una pistola. ¡Piu! ¡Bum! ¡Eso! ¡Let's fucking go! Costó un poco, ¿eh? Ok, ok. Hasta ahora estamos roleando, ¿eh? ¿Dónde está la dificultad? A ti te gusta. A ti te gusta. Ancient Minister. Yo decía... ¿En qué juego salió este personaje, bro? ¿Quién será? Yo en esos tiempos no conocía a los Robs. Yo decía, ¿qué? ¿Who? A mí me parecían tiernos. En este momento todos le decían Wally a Rob, me acuerdo. Y Sincro Demonado se ha actualizado el miembro por 7 meses. Dice, desde este juego, maineando a Pit. Oh. Titander, ahí voy a estar. Y ahí cagó Mario. Fun Nos fact. Vimos. Si... No, espérate. ¿Era así? ¿Como que votaba el anterior? Si tú elegías a Mario al comienzo. ¿O siempre jugabas con Kirby? No, acá. No, siempre vas a jugar con Kirby. Pero que así... depende de quién sale. Quiero hacerla. Salva a Zelda. Lo que acá puede pasar, y tenemos que elegir una princesa, ¿quién elegimos? ¿Vamos con Zelda? ¡Vamos con Zelda! ¡Zelda está rota! Baja culo. No le bajamos casi nada. Tranqui, bro, yo me encargo. No, casi. Se enojó, se picó, cuidado, capa. Allá. Encima, ay, es verdad lo que dijo Silver en el chat. El no, render caí. De la Peach abajo. Me trae recuerdos. Espérate. No, ¿te carajo, no lo quería botar? Se me ha acostumbrado a Ultimate. Yo me encargo. ¿Pero qué? ¿En Ultimate también tiras objetos? Sí. ¡Lo tengo! Es como capaz 0% de los dos, Claro, no morí de una vez. Vamos. Ay, el bailecito de Kirby, qué lindo. Y explotó Pity Piranha, tío. Bueno, lo acá matamos. Quien eliges en la celda. ¿Entiendes? En la celda. Salieron de la celda, let's go. Es con quien te quedas. Mirá quién vino a cagarnos la fiesta. Los voy a capturar. Oh no. Brígido el Wario Man. No, la flecha. Y... Youtuber su loquendo pose. Pero miren a quién he capturado. Y se la ahora lleva. Vayan a mi Discord. La cara de Kirby. Kirby es adorable desde el inicio. Se fue funada la Peach. Y se van de la estrellita. Y ahí murieron como unas 15.000 personas que estaban en el estadio. Sí, por un... ¿Sí? Ya sabes, abismo subespacial. Acabamos de empezar. ¡Lo completamos! Pero mira, tenemos un chihuahua de Nintendo. ¡Bien! Y a Shida de Fire Emblem, Mosho Nonazo. ¿Y Mosho el Momazo? Mosho Momazo. Kirby, ahí. Sería tu equipo. Tenemos a Kirby y a Zelda. Espectacular. Bueno, matamos a Peach. Mira ahí. Vamos a grabar. Y como verán, es un mapa como literalmente un juego de aventura. Vas a ir yendo por partes del mapa y se va a ir llenando más. El segundo nivel es Skyward. Así es, que bueno, el primer nivel explotó todo, así que no podemos acceder más a él, así que es canónico esto. Así que bueno, no murió nadie. Ahí, chat, por favor. ¿Ya ves? A Pit sí le preocupa. ¡Palutena! Mira esa Palutena antes de ser un personaje en serio. Toma, mi niño. La bola. Te doy. La bola. Ah, sí, soy Pit. Me gusta que acá Sakurai tuvo la inspiración de decir: estos personajes, tal vez hay algo de
Hay palta por ahí, hay como un poco de onda. Porque, ojo, Pete solo estaba en la NES, ¿no? No tenía otro juego aparte de este. Pete tenía un juego de NES en el que no había historia. O sea, había historia, pero en el manual no había nada. Tipo, Pete como que salió de la absoluta nada. ¿Era el quién eres? Cuando salió Brawl. Este fue su debut, o sea, al final. ¡Ay, la música! Este fue el personaje en el que Pete se hizo un personaje, digamos. Y de ahí fue bulleado. Durante los demás juegos. Se le ocurre diciendo, este ángel me gusta, vamos a bulearlo hasta el fin de los tiempos. Me había olvidado que tú me dijiste, ¿no? Que cuando muere en Ultimate dice, ¡nunca aprendí cómo leer! ¡Nunca aprendí cómo leer! Bueno, y en este juego, los movimientos son distintos. ¿Y sabés qué tiene este juego de bueno, Gappa? ¿Qué? A diferencia de Ultimate. Tiene un movimiento que nunca más lo tuvo. ¿Cuál? ¡Ah! ¿Por qué habla así? Gappa, ¿tenés las voces en japonés? Creo que sí. ¿Gappa? No es mi culpa, yo solo descargué la versión. ¡Sí! ¡Tengo las voces en japonés! ¿Por qué tenemos las voces en japonés? ¡Mada, mada! ¿Dónde está mi Haya de ya? ¿Por qué dice mada, mada? ¡Me estafaron! ¡Mada, mada! Ey, me gusta el mada, mada igual, ¿eh? Me gusta. Me cagaron, loco, ni yo lo sabía eso. Ay, ay. Pero acá estamos con los panas. Perdimos el high allá, pero ganamos el mada mada, por lo menos. Alá. Eso se va a poner muy molesto muy rápido. Sí, sí, ya me está llegando el pincho. ¿Te imaginas que las voces de Peter están en japonés, pero las de Marty hay que estén en inglés? No, ¿para? la de... Pero por ahí, Mart, viste, Mart, habla el de Mart. Y dice, hola, ¿qué tal, guachín? En español, ¿no? En argentino, empiezo a hablar en gauchesco, viste, como... Vamos, carajo. Me llenan el cielo de violeta. Oh, shit. Uf, las espadas. Grande. En este juego Pete tenía una mecánica que podía separar y juntar sus armas, que después en Smash 4 lo dejaron de hacer. Bueno. Dios, qué raro es escuchar la voz en japonés, estoy muy acostumbrado al inglés. No te preocupes. Yo spameo eso. Nada, puedo contar con vos siempre. ¿Oye? A ver, venga, ¡oh! ¡Este escudo, hermano! ¡No! Tengo la forma. Yo te cubro, Gappa. Oh, soy invencible. Lo tengo. Ay, mira, tenemos este API. Uy. ¿Cuál es el API? ¡Al! Las alas. Las alas. Son divertidas las alas porque, mira, podía ir tipo ni un. ¡Ay! Pero dejen de spawnear, concha su madre. Sáquese. Los tenemos. Wow. Sigamos avanzando porque si no. Lo bueno de ser el jugador 2 acá encima es que yo me puedo teletransportar, puedo hacer ñum. Mira la sala. Cuidado, hay que pegarle en la cabeza. No sabe a quién pegarle. Es tonto. Lo tengo. Buena. Bien. Todo bien por ahora. Ojalá hicieran más juegos tipo Arena Brawler para ponerles modo campaña a los beat'em ups. A mí me gusta mucho esto de que podés usar las habilidades de los personajes de otra forma aparte de pelear. Por eso me gustaba mucho este modo de historia. Aparte, mira cómo unión. Se miran. Claro, se lee, no tienen que hablar. Se entienden con la mirada. Son hermanos, tipo, son bros. Me encanta cómo Mario solo va saltando ya. Yo voy Pete. ¿Vos a Pete? Bueno, yo voy Mario, me parece bien. No tengo opción, vos elegís, así que... Yo tengo el poder. Ahí va el Mario, el Mario el crítico. Ahí va Funky. A la mierda, me bajó 42 de golpe. 42%. Allá. Concha tu madre, voy a morir. Por favor, Gappa. Baja. ¡Ah! ¿Caes más rápido que yo?
¡No me quiero morir! ¡Gapa, carajo! ¡Está la plataforma ahí! Ya está. ¡Cuidado! ¡No! No viste nada. ¡No! ¡Gapa! ¿Me dejaste solo? No, ahorita vuelvo. ¿Ves? Como si nada. ¿Ya volví? Me alegra ver que estás bien, bro. Espera, ¿no habíamos pasado ya esta parte? ¡No! ¡Vas! ¡Lo tengo! Creo que fue manera de hacer enojar a la nube. Dale. Lo tengo. Tengo mucho miedo de atacar, cuidado. Tuvo ahí un montón. Me voy a ir acostumbrando a ser el player 2. Es divertido igual. Carajo. Nice. Creo que había una puerta, si mal no recuerdo acá. Ah, ya. ¿Qué pegas? Tonto. Ahí está la puerta. La flecha de Pete carga mucho más rápido acá. Pete era mucho mejor personaje en este juego que en... A ver, si es vida, déjamelo a mí. No es vida. Sube, sube. Es un muy guay. Carajo, pensé que había llegado. Yo estoy en el espíritu. Soy el espíritu. Pensé que había llegado. Tiene un delay el esto de Pit. Sí, era un recovery medio raro. Bien. Ok, ahora de golpe estoy en 132. No pasa nada. No te preocupes, bro. Yo te cortejo con mi vida. Jamás me preocupé yo, papá. ¡Epa! Vamos, bueno, papá. Chucha. Dependemos de eso ahora. Guarda con la nube conchuda. Guarda el rayito. Nice. No. No, púpera. Cuidado. No sé dónde estoy. Estás arriba. Saludos. El DI de Gapa. Pristino. Muy bien. Tenés un arma ahí. No, vuela. Ahí, se enojó la nube. Un golpe más la nube. Ahí, ahí. ¡No! No, morí. Todos son bien fuertes. Como corresponde en la máxima dificultad. ¡No! ¡Nos volvimos! Get up. Fly me to the moon. A ver, creo que volvemos en el medio, si mal no recuerdo. Acá estamos. No pusimos difícil, pusimos insano. No, o sea, esta es la máxima dificultad posible. Así el desafío se disfruta así. Lo mato con... Sí. Ahí está, let's go. Ya, vamos. ¿Qué clase de gamers creen que seríamos si no jugáramos en la máxima dificultad? Porque encima, si no, no seríamos dignos de ver los Game Awards, que son esta noche, por cierto. Claro. Si no te pasas el Smash Bros. Bro en Insano, no puedes ver los Game Awards. Este se convierte en el Super Smash Bros. Bro. Yo me encargo yo. La voy a explotar, ¿eh? Mira, que la testa. Bueno, no hice nada. Tengo... ¡Uy! Cuidado. ¡Ay! Morí también. ¡Dios! Me pegó en el último tiro. ¡Ah! ¡Muere! Destruido. ¡Corre, capa! ¡No! ¡Allá voy! Celebración. Celebración. Es más, bro. Okay, okay. Bro. Ya, el castillo va a ser muy divertido. Oh, Fox McCloud. ¿Quién viene ahí? Stage clear. Tenemos... Hay muchas cosas de Donkey Kong ahí, de hecho. Mario en el equipo. Pixel en el equipo. Y obviamente dependiendo de cómo vas por el mapa, no es que puedas elegir a personajes como Kirby y Zelda para la siguiente aventura, porque pues... O sea, si no conecta con donde estamos en el mapa, no podemos jugar con ellos. Depende, claro, depende cómo va progresando la historia, son los personajes que podés usar. ¿Van a ver los Game Awards? ¿Los betas van a ver los cuatro juntos? Así que... Van a tener sus reacciones después. Sí. Ya, ¿quién quiere ser tú? Te toca. ¿Quién quiere serla? ¿Quién quiere ser? Yo creo que ya tenés alquilado al Kirby. ¿Quieres hacerla entonces? Sí, sí, sí. Dale. Es más, de hecho voy a hacer trampa acá. ¿Cómo? Smash, el único malo del emisario es
el gran laberinto, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me gusta el gran laberinto. ¡Oh, chic! Como... ¡Ah, ya me acordé de este nivel! Creo que solo corríamos y ya está. Y se acababa. Bienvenidos a la simulación. ¿Por qué no tiene esto Ultimate? Simulador de apretada a la derecha. Hay que hacer canon. Y acá se acaba, listo. Gran nivel. Muy bien. Épico. ¿Y a ti? ¿Y tú, Smashu? Yo lo voy a ver con una amiga de los Game Awards. Así que tienen ahí los betas para que nadie más moleste. Y se murió Fox. ¡Wow! ¡Gameplay! Simulador de camino. Zelda creo que en toda esta historia lo único que hizo fue ser capturada y ser golpeada constantemente. ¿Y Peach? Peach es... Yo la tengo secuestrada, Gapa. ¿Quieres copiar a los bichitos? Quería ver si me daban algo. Cuidado. Pero creo que no. No, creo que no. ¡Coche tu madre! Es verdad. Bueno, yo me acuerdo que una de las razones... era como la razón por la que quería jugar el Brawl. Era por este modo. Ah, yo también. Yo dije... Yo pensé en este modo que todos los modos de Smash tenían modo aventura. Claro, lo que pasa es que hicieron algo tan ambicioso en esa época que después dijeron, bro, no podemos hacer algo así otra vez. O sea, podrían haberlo intentado, pero... Acá está. Pobre payaso. Matamos a Persia. Mataba. No, me quedé sin... Carajo, ¿cómo se botaba? Con el de agarre. Ahí está. Ahí está. ¿Puedo usarlo ya? Ok. Pensé te lo iba a dar. Te lo iba a dar. ¿Te puedes agarrar? ¡No! ¡Yo fallé! Arriba, si mal no recuerdo, hay un secretito. A ver. Soy puta Kirby, así que debería llegar. Llegamos, nice. Ah, oh, sí. El modo historia de Smash 4 es cualquier cosa. Es que Smash 4 ni siquiera tiene un modo historia. Ultimate, por lo menos, tiene un modo aventura. Smash 4 tenía... nada, tenía Smash Tour. ¿Les gusta jugar un Mario Party pero con personajes de Smash? Espero que sí, porque es lo que hay. Y como que Ultimate trató de hacer un modo historia pero menos ambicioso. Sí, o sea, ya Sakurai dijo, miren chicos, les vamos a hacer una especie de modo historia, pero no esperen que es como que sea como el de Brawl. Ahora, la parte que me puso un poco triste es que hicieron la primera cinemática, la de World of Light, tan genial, con todos siendo capturados, y después no hubo nada, ni siquiera para el final, mierda. Vamos, nomás. No, Zelda Chic. Spoilers. Soy la salvadora de los Gendo City, capa, mucho gusto. Ah, acá Kirby no podía cargar su... Es más instantáneo incluso. Sí. ¡No! ¡Le di! ¡A la mierda! Mío. Oh, por arriba. Qué arriba. No hay nada. O sea, avisaron que no... Lo que pasa es que esa primera cinemática fue tan buena. Sigo. Es una pena. Vení, anda por la puerta, no pierdas la vida. Entra. O tú no puedes entrar. ¡No! No puedo, soy el player 2, bro. Ah, pensé que el player 2 podía entrar. Yo no tengo habilidad de hacer nada yo. Carajo. No, mi player 2. Pensé que podía entrar en puertas el player 2. No, el player 2 no lo sigue la cámara, si muere el otro puede seguir jugando solo y no puede entrar en puertas. Es como muy soporte el player 2. ¡Chucha! ¡Oh, me acuerdo de estos! Me van a matar. Me gusta llamarlos que eran como los Mr. Game, los mini Mr. Game Watch estos. Se mueven igual. ¡Que ganó un pincho! ¡Ay! ¡Son muy pequeños y poderosos! ¡Regales, gafa! ¡Carajo! Es verdad, era como el Mortal Kombat Armageddon. Es una buena forma de describirlo. Uy, uy. ¿Te están copiando los hombrecitos? Los mite. ¡Dejen de copiarme! Oh, nunca te burles de quien dice, le dices pequeño. 185 de daño. Nunca te burles de Sivir. Allá.
Ay, ay, ay. ¿Para abajo? Ah, oh, concha tu... Lo que le he dicho a Smashu es que literalmente estos daños a veces no se sienten cuando sales volando. Es muy diferente de Ultimate. En Ultimate sientes el peso cuando te sacan volando. En cambio acá es como sales volando simplemente. Curioso porque en Smash Ultimate al principio a la gente le molestaba la velocidad con la que volabas con la que volabas en Ultimate, pero después la gente se acostumbró y cuando volví a ver cómo volabas en Brawl o en Smash 4 decían, ¡qué asco! Es increíble Ultimate cómo cambió tantas cosas de Smash que antes solían ser normales. Como esto, por ejemplo, que sea tan como livianito todo. Para mí me sigue gustando, ¿eh? Este sigue siendo mi Smash favorito. Y sí, Thunder, estoy listo. Uf. Mañana hay mucha fiesta. Hay algo a la derecha, por cierto. A ver. Ahí se lo puedo agarrar. Bien, papel. Let's go. Ey, nos dan secretos, así que no me quejo. Papel, mi papel favorito. Es nuestro platillo favorito en Argentina, el papel, el tuyo, ¿no? Desde que solo en Perú, finalmente. ¡Ah! ¡Ala 69! ¡Wow, llegaste! Gracias, Gapa. ¡A la mierda! ¡Me rompieron el escudo, ayuda! ¡Tranqui! ¡Ah! ¡Ah, no te quiero! Voy a salir. Voy a seguir corriendo. Venga, nada más. Le cayó una roca en la cara. Quiero hacer el downbeat de Sheik de Smash 4 y me termino transformando en Zelda. ¡Corre! Uy, bueno, no me mató. Yo corro, vos volá. No, Ultra Sheik. Oh, let's go. Soy tu estando. Me está. Sigo yo. Ay, pensé que me había muerto. No. Bueno. Adiós. Ay, ay. ¡A la mierda! ¡Cuánto bajas! ¡A la mierda! Ay, no, quedaste solo, mierda. Puedes, Gapa. En la cabeza. Nice. Ah, no. Adiós, Gemachu. ¡No! ¡A la mierda! Digo. No, eso solamente hace daño. Tenés que evitar el garrazo ese. Ese. Tal vez ese tenía que evitar. Sí. That's a lot of damage. Justo me terminé de transformar y exploté. Oh, esas cosas bajan un pincho. Tenemos que ir desde arriba otra vez, ¿no? No sé. Sí. Ya. Okay, vamos a ir con Sheik de una. Este era re difícil. Me gusta que sea un desafío. No hay error. Ok. Dale. Sacamos la mierda esa cosa. Esto, buena. Hora de jugar profesional ya, Smash. Hay que hacerlo. Pasa que todo iba tranquilo hasta que te comes 60% de una piedra. Piedra. Ahí lo tenés. ¡Mega Kirby! Big Kirbs. La voz. Buena, buena. Ay. Nice. Ahora corramos por la piedra y no moramos. Nada, no pasa nada. ¡Corre! ¡Ay, que se me agarran! ¡Sí, que es más rápida! ¡Uhu! Ya. ¿Estoy bien? Estamos bien. Estamos joya. ¡Carajo! Gapa, no le das opciones, laguera. Están en el medio, es mala idea. Cuidado, Gapa. ¡Machu! ¡Ayuda! Estoy ayudando.
Conté la técnica. No sé. Let's fucking go. Wow. Estuvo difícil. La dificultad máxima no perdona. Eso estuvo difícil. Este juego es el Super Smash Bros. Brawl, el de Wii. Y es, como, y es el modo historia, que es como el modo aventura. ¡No! Oh, ¡la jungla! ¡Mi pariente! Amo este lugar. No, ahí está. Esta escena. ¡Hola, Donkey! Men, el Donkey sacándole la mierda a los Koopas era increíble. Y... ¡Me corro! ¡Me corro! Donkey Kong. ¡Qué maestro! Se pone el momento de los simios, let's go. Esta era increíble. ¡Fra! Con los cacahuates. Diddy Kong. Creo que esta fue la primera vez que en el sombrero de Diddy Kong decía Nintendo, ¿no? No me acuerdo muy bien. ¿No era ya en el Donkey Kong Country que lo hicieron? En el Donkey Kong Country no me acuerdo que te decía Nintendo. La pose ya. ¿Quién quieres? Tú tienes que ser Donkey, bro. Momento de changos. Let's go, yo voy a ser Donkey. Yo soy Diddy. Ahora por fin, legalmente puedo decir esto. Gappa. Dímelo. Wait. Gappa, espera. Eres mi perro explotable number one. Gracias, Machu. ¡Ah! Lo maté. No, ya está, ya no me gustó. Me quedo acá, chao. Ah, fue Donkey Kong Country 2. Mira, ahí está. Okay. ¡Somos los changos! ¡Somos los monos! ¡Qué lindo dúo! ¡No, el changazo! ¡Soy un simio muy ligero! ¡Toma! ¡Plácate! Big Donkey. Donkey, si su tamaño real fuera canon en este juego. ¿Donkey? ¡Me morí! ¡La puta madre! ¡Unos Goombas nos matan! ¡Sáquense! Tírate para arriba, Donkey. Me gusta mucho que sea Donkey y tenga el tag Funky. Espérate vos. Lo agarré, pero creo que el Goomba me golpeó al mismo tiempo y perdí todo lo que conseguí. Hagamos de cuenta que la matemática está a tu favor. Oh. He jugado demasiado Donkey Kong Country, mi vida. Un Bosley. Vos sos el experto en esto. Estamos en mi zona, bro. Con todo respeto, ¿qué zona? ¡Ay! Lo confío en vos, Gappa. No te preocupes. Nuestro destino 12 está en horas. Humanos. 12 horas de Donkey Kong Country. Nada, no te preocupes. ¿Esto cuenta como para la Macaco Kong? Sí. Fútbol. Me encanta, de verdad, me encanta. Ah. ¿Qué? Se siente como un Donkey Kong Country en miniatura este. Vamos a tener 80.000 Goombas después de esto. Casi me bajo, ¡ah, la banana! En este juego tiene dos bananas. Eso está muy roto. Era. Diddy Kong era demasiado bueno en este juego. ¡Mono! ¡Ah! ¡Te mata todo el... ¡No! ¡Perdimos! No. Sí, perdimos. ¡Y el Loki! Se le agarró un colapso cerebral y no supo más qué hacer. ¡Claro! ¡Vamos! Mi personaje menos favorito de Brawl. ¡Ahí voy! En su época, como no sabía bien cómo usarlo, me acuerdo que no me gustaba Diddy. Porque era como un personaje muy rápido, que tenía la banana, como que no entendía bien cómo usarla. Entonces, Diddy creo que era el personaje que menos me gustaba. Los barriles no entendía bien cómo usarlos. No te voy a mentir, puede ser que haya tragedias con los barriles durante este gameplay. Siempre. ¡Uy! ¡Ese objeto! ¿Te acuerdas? Ese objeto no volvió en Ultimate. Pero era divertidísimo. Uy, le diste sin ver. ¡Sin manos! ¡No! ¡No!
Dicho y hecho. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Es por acá o por allá? Por arriba hay un secreto. A ver. A ver, esperemos que haya una vida, por lo menos. ¡Tranquilízate, Putin! Espérate, espérate. Hay un tomate. Okay. Bueno. Más papeles. Una mierda. Listo. ¡Ey, el Koopa! Ahí está. Dale, Gapa, let's go. Esta se gana. Ay, qué lindo Donkey trabajando en equipo. Para recuperar sus bananas. Vas a tener un culo de Goombas. Estaba viendo, tenemos como 5 Goombas ya más o menos en el contador. Es Mayu Gapa, su main en Brawl. El mío en Brawl era Mr. Game & Watch. Me encantaba. Y también Sonic. Creo que Falco. Pero el mío, en mi caso era Falco, creo. Ay, las Bullet Bills pegan un montón en esto. ¡Ah, la mierda! Estos huevones van rapidísimo. ¡Son speed! A cualquier lado lo mandé. ¿Qué para vos tenés sonido? ¡Fútbol! ¡Mostrale quién tiene mejores proyectiles! ¡Ay, gato! Yo me encargo. ¡Toma! ¡Oh, Mayu! ¿Cómo funciona esto? Usar vos. Ah. Hay más. Es un modo gigante. Ay, no. Adiós, nos vimos. ¿En serio es Mayu? Wow. Sí, me encanta Mr. Game & Watch. Y yo soy mega super fan de Sonic. Demasiado. De hecho, estoy emocionado hoy por el tráiler de... Hoy los Game Awards, que va a estar el tráiler de la peli de Sonic 2 y del nuevo juego de Sonic que va a salir, así que estoy... El nuevo juego de Sonic, de verdad estoy súper emocionado para ver cómo es. Concha tu madre, no te mueras, por favor. ¡Macho! No podía. Soy muy grande. No mueras, por favor. ¡No, Gapa! Puta madre. Sonic Frontiers. Oh. ¿Ya confirmaron el nombre? Yo creo que no, aún no. No sé. Hay leaks, pero no sé si lo han confirmado. Sonic Forces 2, no, por favor. Me mato. Había visto un tweet por ahí que decía: este hijo de puta va a aparecer en el tráiler de hoy, lo sé. Y era el Classic Sonic. Carajo, no le di. Ahí no lo agarré. ¡Mierda! ¿Qué pillamos? Sí, es verdad, igual. Una vez que estás acostumbrado a la forma del escudo de Ultimate, que es soltar para hacer el parry, es difícil volver al original. ¡Puta! Antes era bueno, me acuerdo, haciendo los escudos perfectos. Ahora estoy re... Ah, igual, sí. Con eso. Te acostumbras a Ultimate y como que volver atrás es como... Ah, yeah. Buena esquivada. ¿Capa? ¡No llegué! No. Ok. Se murió ese Goomba. Ay. ¿Cómo reaccionarían si aparece Classic Sonic otra vez? Me suicido. No, sí. Me suicido medio stream. ¿Qué sé yo? Sería raro. Que lo hagan una tercera vez, no sé si me gustaría mucho. Ojalá, a menos que anuncien Sonic Generations 2, literalmente Sonic Generations 2. No sé, a menos que de alguna forma mística hagan que sea el Sonic clásico pero sacado de Mania, o sea, con el mismo gameplay, ¿te imaginas? Ah, sería muy genial. Ay, esta parte me acuerdo, es muy linda. No. Ve que es peligroso y Donkey lo salva. Tranquilízate, Putin. No. Es que, ¿sabes qué? La relación entre personajes también es muy bonita en el modo aventura. El juego era lindo, tenía lindas cinemáticas. Nivel completado. Y solamente Diddy se unió al equipo porque Donkey murió. ¿Dónde está mi Donkey? Se fue. Y bueno, va a usar bastante solete acá, ¿eh? No te acá. Voy a mentir. Las planicies. The plane. ¿Quieres decir compita ahora? Yo voy con Mario.
Dale, yo voy con Pit. Vamos nomás. Y acá me gusta cómo los equipos que se fueron armando continúan estando juntos. ¡Se fue! ¡Se fue! Encima con mi tag de Funky. Igual, cuando lleguemos al dúo que más me gusta, te vas a dar cuenta. Que por ahí te puedes imaginar cuál es. Sí. Hay alguna... ¿Tan obvio soy? Un poquito. Ya te conozco. ¿Qué puedo decir? Soy transparente. Me encanta que te conseguiste una versión que está todo en inglés, todo, pero con las voces en japonés. ¿Estamos muertos? No, te quiero. Con la justa. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Creo que esto de pequeño nunca lo hubiera podido pasar en Insane. Por el mismo hecho de que. No, o sea. No sé, te quiero. Uy, ¿se me murió? Carajo. El chat ya lo adivino. Es que. Es el besto dúo, bro. Uy. Oh, ya no. Eso sí me asesinó. Estamos en la última vida. ¡Ay, Dios, que si me muero! Sí. Vamos nomás. ¡Avanza! ¡Au! ¡No! ¡El pollo! ¡El Karix! ¡Ah, que me está soplando el otro! ¡Ven! Ya no pueden pasar más, no pueden pasar. Bueno, chicos, pensé que iba a haber un poco más de misterio. No pensé que era tan obvio. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Au! ¡Ayuda! ¡El pollo! Yo... ¡Pero! ¡Carajo! ¡Me la estoy yendo! ¡Yo estoy yendo, carajo! ¡Sáquese! ¡Pido! ¡Mierda! ¡Tanqui! ¡Ya! ¡Estamos heridos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay, ay! Estos hijos de puta normalmente son... No hacen no, nada. No, son super easy. El intenso, una piña y te matan. ¡No! ¡Cuidado, por favor! ¡Cuidado! Acá podemos ir arriba. Uy. ¡Seguí! ¡No, Gapa, no! ¡Cuidado abajo, que hay malos! No sé si me vaya a servir. A ver... ¿Cómo mierda era esto? Guarda que hay una bomba abajo, me voy a morir. No, ya no puedo. Sí. Uy, ¡no! Pero tenés que hacer... cuidado. Hace salto. Y empieza a saltar por la pared y después el segundo salto. Bien. Y... Llegaste tú, soy yo. No, no gastes el segundo salto. Primero hacer los saltos en pared. Ya, está bien. Bien. Ay, me morí. Carajo, creo que hice el segundo salto, ¿vale? Salto. Y ahí está. Pared. Ya. Pared. Ahí. Segundo salto. ¡Llegas tú! ¡Carajo! No, esto Mario también lo puede hacer. No sé qué. A ver, espérate. Ese es mi truco. Llegas a la altura máxima y ahí está. Bien, ahí está. Let's go. Confiaba que podías. Uy, ese. Ok, algo para curar. Deberías agarrarlo vos, yo ya estoy en coma. Es verdad, a ver, ya está bien. Tuyo. Igual no. A diferencia, ¿no? Pasé de 200 a 125, no es más, estoy en coma. Nos van a matar igual, pero. ¡Mada! ¡Mada! ¡Cuidado! Sería muy gracioso que no se. Corre. ¡No, hijo de. Ya está, entré. Estuvo cerca. Yo me tengo que empezar a sacrificar. Ya, ok, bien. Ese es el safe. Lo bueno es que si morimos, empezamos acá. Pero no vamos a morir, obviamente. No. Morir es de gays. El que muere es gay. Nos vimos, Gapa. ¡Ay, mierda! Si muero en serio. Ay, Gapa, está jugando con fuego ahí arriba. O con trueno en este caso. ¡No! ¡Mayo! Sin querer había empezado a planear. Es cierto que Pit pueda solo en este juego. Así me rompe el escudo. A mí también.
Estoy en 323%. Tengo eso, tengo eso. Protección. Ahí vienen los de fuego. No, es que vienen los de fuego ahora, si mal no recuerdo. Así que no vale la pena. ¡Mierda! ¡Ay! ¡No! ¡Pero se había tequeado! ¡Me paró! Nos vimos. Bueno. Ey, por lo menos pasamos la otra parte. Sí, me parece que... Estamos aún bien. Ah, espérate, macho, ¿dejamos chocar algo al tiro? Pues los chicos, ¿se ve bien? Ah, ya está bien, todo nice, ya. Vamos. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Pero acá dicen que los Game Awards comienzan a las 7:45, pero yo vi que son a las 7. Bueno, aún queda una hora, así que estamos bien. Es que tenés el pre-show, por eso. Hay como una horita, total, podemos pasar muchos niveles más. Aparte, yo lo estoy re disfrutando, no sé tú. Demasiado, es un viaje de recuerdos esto. Okay. Me gusta que morimos una vez y cuando estamos ya en 0% nos sentimos confiados. Uy, es el... ¿Acá hay Perfect Parry también? Tienes que... Cuando te están por golpear, tenés que apretar en el momento justo. Es al revés como en Ultimate. Cayó. Mira, una botella de agua. Nice. Eso. Concha. Allá, allá. Cuidado. Me ignoran los bichos. Dios, morí. ¡Ay! ¡No! ¡Me está empujando! ¡Perdí el segundo salto! ¡Voy, voy! ¡Ay! ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit! Pensé que estaba muerto. ¡Sáquense, malditas cosas eléctricas! ¡Buena! No, fallé. Nice. Tú, yo. Es el player 1. Drink water. Hydration is important. Hydration is important. Ahora con el trueno. A ver si le puedo reflejar. Oh. ¡Mierda! ¿Quién fue el desgraciado? Llegué. ¡Oh, soy Mega Mario! Por favor, hacelo. ¡No, me está estirando el pata! Haz explotar eso, por favor. Let's go. Let's go. A ver, aguantemos un momentito, capa. Sí. Rattalis ha donado 50 pesos mexicanos. ¿Qué pasa? Y dice, lo que más me gusta era cuando andaba con tu pana gritando y riéndote de las manquelas que ocurrían. Ahora, no puedo. Buenos tiempos. Disculpa. Buenos tiempos. Ahora mismo no puedo. ¿No le puedes pedir a nadie? En un ratito. No sé a qué hora cierra. ¿Soy yo la voz de Pete es igual a la de Link en Ocarina of Time? I don't know. Bueno, los japos tienen esa costumbre de que las voces se parecen mucho. Así que... Está esa cuestión. Pete se olvidó que podía volar o usar su flecha. ¿Qué puedo decir? Pete se olvida de muchas cosas. Tal vez por eso lo comenzaron a tratar de idiota. Mario, no digas la N. ¡Mario, no digas la N! Pero, la campaña de Bro me encanta mucho. De verdad, es muy increíble. No vomites en los Game Awards. No vomites en los Game Awards, vomites en la 3. Es diferente. Bueno, ¿les parece si checamos el hashtag un ratito? Mientras... ¿Qué pasa? Vamos a checar el hashtag. Nos bendicen los Gundam, muchas gracias. Acá está la bendición de los Gundams. Kamen Rider Drive Type Fórmula para bendecir el stream. El Goku Tour Sexual también nos bendice. Un mundo dijo... ¿Qué? ¿Ah? Un mundo dijo... No entendí. Un mudo dijo. ¡Ah, puta madre! Yo leí mundo, puta madre.
¡Mi dislexia! ¿Cómo es eso que vomitaste el E3? Creo que fue en el de Capcom que me sentía mal después de la mierda de anuncios que dieron y me dio un ataque de migraña. Ay, Dios mío, papá. Vivo con migraña, pero ¿qué te puedo decir? Pablo Escobar para bendecir el stream. Ok. Muy buenas, Capa y Smashu. Feliz jueves. Estoy listo para los smashazos de hoy. Aquí les mando un video tributo que encontré en YouTube para conmemorar el plantel completo de Ultimate. Saludos y que se armen los pinches chingadazos. Sí vi este video, el Don't Stop Smash Now. Ah, fue muy lindo. Me hacen feliz esos videos. Hola, Gapa, dos cosas. Quería ver si me podías mandar un saludo y dejo un celeber para bendecir el stream. Bueno, un saludo, Nexo. Espero que la estés pasando bien viendo el stream. Saludos, Gapa y Smashu. Gapa, me gustaría pedirte si podías saludar a un amigo mío por su cumple. Su nombre es Luis y es fan tuyo. Bueno, Luis, te deseo un feliz cumpleaños. De ahí le mando la cuenta a Daspe porque cada saludo son como $1,000. Pero no te preocupes. Los saludos a ti, Luis. Yo sé que Daspe es buen amigo tuyo y va a pagar todo lo que sea por ti. Muchas felicidades y espero que la pases bien el día de hoy. Adniel y Duz maldicen el stream. ¿Por qué ahora Duz maldice el stream junto a Adniel? Aquí Gapa, Mario y versus Smash Unes. ¡Oh no, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! Muchas gracias, Abraham. Está súper lindo. Está re bonito, let's go. ¡Yo era un yo-yo, vos! ¡Yo era un yo-yo! ¡Tan, tan! ¡Tarara, ta, ta, tara! ¿Qué dice? Pop, eres ciber sobre la cabeza de Gapa. Por eso solo ve mi pelo. ¡Ay, Dios! Oh. ¿Porque es muy chiquito? ¿Por eso no entra? Claro. Ultra te bendice el subespacio. Según recuerdo, el diseño de Pete y Palutena para Brawl se vio influenciado por Zelda Twilight Princess. Anteriormente parecían personajes de Cuphead. Hubo un rediseño importante, Pete, desde su primera aparición hasta Brawl. Buenas noches, llegué tarde, así que dejo un meme. Tengo piedras en el riñón. Yo también. ¿Es por dos? ¿O por diez? ¡Fame Energy! ¡No! Los Heartless. Los Heartless con los del... Los del paro. ¡No! ¡Altaria por siempre! ¡Altaria, te quiero! ¿Quién es ese Pokémon? Yo no lo veo en tu equipo. ¡Altaria, te adoro! Es tan fluffy. Simplemente mono. ¡Se fue! Está RHD ese Funky. Se fue. Se fueron los próximos simios, ¿eh? Aquí les dejo este meme que me acabo de encontrar y que quedaba perfecto para el stream. ¿Quieres venir a jugar Smash mañana? Va, va, va. Usaré a Kirby, eso le gusta a las chicas. Le voy a partir su madre, no sabe que soy main Kazuya. Literalmente vos, ¿eh? Yo. Y vos cuando la decís, oh por Dios, también maineas Kazuya. Y ahí tipo, pareja perfecta. Pareja perfecta, el día que encuentres una chica que mainee Kazuya ya ese va a ser amor a primera vista. Gapa, respecto al stream, ¿crees que haya un Fighter Pass 3? No creo. Pero lo que estábamos discutiendo con Smashu de vez en cuando es que tal vez metan algún personaje especial en lo que quede, o algo especial, ¿no? Pero así Fighter Pass ya no, ya el roster se ha completado totalmente. Sí, sí, sí. O sea, así como que haya 5 personajes más es imposible. Tal vez algún escenario, algo así puede ser. O algún evento, algún spirit, pero personaje entero creo que no. Porque si no, dirían algo hoy. A ver. Ahora por fin, legalmente puedo decir esto. Gapa. Dímelo. Gapa, vea. Eres mi perro explotable number one. ¡Gracias, Machu! ¡Gracias, Machu! ¡Y nos mata un Goomba! ¿Y cómo se sentían los personajes en Brawl? Pues... entendí la referencia. Súper pesados. Carajo. Inician los Game Awards y sale esto. Me voy del stream. Sonic 06, pero HD, ¿te imaginas? Me voy del stream. No, acá dice Sonic the Hedgehog 2. ¡Ah, no había visto el 2! Está súper pixeleado el 2. La puta madre. Soler para bendecir el stream. Cuando el bravucón de la clase se trae a su hermano menor. El bravucón, su hermano. Hermano. El hermano. Parece Jiren. Me pregunto cómo se hace para modear el Smash. Porque siquiera ponerle
más música, a pesar que me faltan CD por obtener. Técnicamente ya tengo todo. Cambiar escenarios, Newport City y Jungle Falls sobre todo. Y de pronto algo más. Tal vez probar el famoso Proyecto M. Es bastante fácil modear la Wii sin briquear la consola, que briquearla es arruinarla de por vida. Es bastante fácil, hay muchos tutoriales por ahí. Así que, Gartor, si querés hacerlo, hacelo sin miedo, porque se puede con el homebrew mucho fácil. A petición de la comunidad, el árbol de Navidus en proceso, ¿o no? Quiero ver ese stream navideño y que esté todo navideño, que dulce al arbolito de Navidad. Wow. ¿Viste esa secuencia de tres tweets? Sí, wow. Capa, estoy trabajando en mi Smash. ¿Qué te parece las tres variantes? Están muy lindas. Aunque Hay una Mogus. Me gusta. Capa, por si no viste en el stream pasado. ¿Qué? ¿Momento Dross? Ah, creo que es cuando Duzma gritó la gran Dross. Dibujo de Capa Kirby y Smash un meme. El Capa Kirby y el Smash dice: ¡Eres mi perra! Explotable number one. Resumen del stream. ¿Cómo te quiero, Gapa? Por Dios. ¡Oh, wow! ¡Sheesh! ¡Oh, wow! Palutena, oh, sí. Wow. Hubo un cambio con Palutena de Brawl al de Wii U al Ultimate. Esto en la NES no era así. ¿Para cuándo un stream de Mario Kart Wii? Donde tenemos el único inigualable. ¡Podemos hacer Mario Kart Wii! Ahora que lo pienso también. Tenemos el Parsec. Es verdad, Gapa, tenemos que hacer eso, por favor. Tipo, ¿Y puedo ser Funky finalmente? Y puede ser Funky, ¿verdad? Le vienen al Funky, por favor. Mario apoya el stream. Mario pija. ¿Por qué se actualiza todo? El Ross mamado para bendecir el stream. Bonix waifu sabrosa para bendecir el stream. Gapa, estoy empezando a jugar Yoshi Island. Y tengo una pregunta. ¿Cómo se guarda? No me acuerdo. Hace años no lo juego. ¿Cómo se guarda? Por cierto, Gapa, esto es sobre Mega Man 2.5D. Y es que en ese juego hay una tienda que está en el menú de inicio y el dinero son los logros. Y ahí puedes comprar personajes como Bass o Roll y habilidades para los personajes como el Mega Buster para Mega Man. Eso está muy bueno. Lo vamos a ver con Dusman. ¿Quién va a transmitir el directo de los tres? Yo. Va a ser el sábado, así que no se preocupen. También estén... Esta semana ha sido full streams para mí. Esta semana ha sido full streams. Y yo creo que voy a aparecer como en cuatro de ellos. Yo también estoy en ese torneo del sábado. Es más, yo también con ustedes, no con ustedes, pero yo también voy a estar. De hecho, vamos a estar, creo que 95%, o sea, van a estar 95% de los betas y 95% de los alfas ahí. Sí. No. Creo que como sí, 15 personas en el lobby... ¡Es Didi! Creo que como 15 personas del beta van a estar ahí, así que... Así está bien. Del beta y de los alfas. Así que... Esta pelea con Rayquaza me quedé como... ¡Oh, shit! Peleones este. Un fucking Rayquaza saliendo del agua. Yo me cago todo. Murió. No, pobre Didi. Estaba agresivo acá, Rayquaza. Sí, estaba recontra agresivo. ¿Qué le pasa? Mirá. Pero, hermano, esta amistad también, Fox Didi, para mí eran los befos. ¿Vos pensás que hay gente que la primera vez que vio a Fox fue con esta escena? ¡Qué hombre! ¡Qué zorro! ¡Qué zorro! ¡Me zorro! ¡Me zorro! Y Rayquaza está como, ¡me muero! Y ganamos. Y el de Dragon Ball, por supuesto. Ya, yeah. ¿Quién quiere ser? ¿Quién vos quieres ser? Pucha, vamos con Fox. Vos sos el líder, ok, vaya. Es como, mira a Didi acá, está hecho mierda y Fox está como, sí, let's go. ¿Quién elegiría a Didi acá al principio? ¡Me zorro! ¡Me zorro! ¿Me la esquivada? Gracias. ¡Reflector! Sirve. En la cabeza le hacemos más daño. Dale, yo le bajo nada. Cuidado. Va a ir por arriba, creo. No, por el costado. Me rompió el escudo. ¡Te puedo! ¡No! Ok, estamos bien. Fútbol. Reflector. ¿Me rompió el escudo otra vez? Mierda. Toca botones, Didi, toca botones. ¡Oh, chucha! ¡Me morí yo! Me mandó a la mierda a mí. No tenés que morir vos, es malo eso.
Au. ¿Será que eso le hace? No es buena idea eso. Sí, hay que contar. Ay, voy a morir primero yo. ¿Quién murió primero? Ok, vos, todavía se puede ganar. ¿Reflector? ¡Ay, mierda! Uf. Ok. Ahora va a salir por el costado, por abajo. Nice. Cuando tenga menos vida, va a salir varias veces por ahí. ¿Qué va a hacer? No me acuerdo. Uf. Arriba. ¡Big Fox! ¡Let's go! Bien. ¡Ay! La vida que le sacas. Va a venir por arriba. ¡Oh! Perdón, era gigante yo. ¡Oh! Conchito. Ah, me agarró. No pensé que venía por segunda vez. Me gusta cómo va. ¡Niu! ¡Niu! Difícil el boss, ¿ya? Difícil. Esta batalla es muy divertida. Ok, let's go. Lástima que moría al principio. No, no. A mí también me mató dos veces. Pero ya lo estoy leyendo. Fui para el otro lado. Sí, guarda con el coletazo. Hay que estar siempre en el aire con Ryan. ¿Sale? ¡Oh, carajo! 45. ¡Carajo! ¡Hice el reflector, no, la puta madre! ¡Fallé el botón! ¡Mierda! Ah, hice un salto de más. Cuidado. Vamos a ir por la tierra. Ahora izquierda. Bomba, mierda. Cuidado. Dale. Todo suma. Mejor eso que no, mejor eso que nos haga daño. Escudo perfecto. Doble escudo perfecto. Estamos gamers. Sale por la tierra, cuidado. ¡Mira! ¡Lo agarraste tú! ¡Ah! Estamos, los escudos perfectos estamos on point, ¿eh? ¿Verdad que me quedo en el aire un ratito? ¡Concha tu madre! ¡Ay, eso nos dañó! ¡Cuidado la cola! ¡Calma! Piso, va a salir varias veces. ¡Dale! ¡No! ¡No! Cuidado. El coletazo es lo que... ¡No, me lo rompió! ¡Adiós! ¡Botones, Gapa! ¡Toca botones! ¡Toca botones! ¡Ay, mierda! ¡La cola! ¡Ah, oh, me mató! Morí primero, bien, lo tenés. ¡Ah, oh, morí yo! ¡No! ¿What? ¡Ay, porque yo morí primero, mierda! ¡Claro, porque tú moriste primero! Es una cagada que no puedo estar yo solo. Oye, este Rayquaza está... Me faltan el respeto, loco. Ahí está. No se importa. ¡No! Te rompe el escudo instantáneamente eso. Ahí está, estamos bien. Ah, 40. ¿Qué es 40? Te rompe el culo y saca la cuenta. ¡Ah! ¡Uf! ¡Hijo de puta! Recién lo caché. ¡Got him! Un buen ataque para que vos le pegues si no te están lagueado es el backer, por cierto. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, carajo! Te caí el timing con eso, creo. No, sí, está bien. ¡Dios! ¡Bien, estás haciendo tiempo! ¡Ah! ¡Gameplay! ¡Oh! ¡Uy! ¡No, conchetumare! Tierra varias veces. Creo que solo te sigue a vos. Creo que sí. Dale, me quedo atrás un rato. Fui yo, Funky. ¡Ay! ¡Ay, salté como un cono! Oh no, esto es malo. Yo esquivo. ¡No! ¡Puta madre! Espérate, ¿agachado sirve? Creo que sí. Odio eso. Continue. Ay, let's go. Esta lo tenemos. Rayquaza está potente, weón. ¡Puta! Bueno, pero es lo divertido, ¿no? No, sí, está bien. ¿Qué chiste tendría si le ganamos en una partida? Hay dificultad. Este juego podía ser difícil si quería. Es malo, no la... ¡No! ¡Garret!
¿Cómo sabías que era malo? Porque vi que era más oscurito. Ah, no sabía eso. Ahora lo sabes. Nice. Me rompí el juego. Presión, presión, presión. Ay, mierda. Toca botones. Ah, no te puede proteger. Cuando quede poca vida hay que spamearle el láser como... A ver. Puta. ¡No! ¡Ay, morí igual! Y otra vez nos queda una sola vida. ¡A la mierda! Me rompió el glass, el escudo con el... ¡Ah, conchita madre! Fue mala. Literalmente me lanzó la electricidad y de ahí me golpeó, bro. Fue alto combo que me metió. Ok, vamos a... Ahí está. De a dos es increíblemente más difícil. Eso me gusta porque... No puedes administrar las vidas. Voy a jugar safe, ¿ya? Voy a jugar safe. Ahí está. Ese es bueno. A ver. Ok, voy a empezar a saltar eso ya, porque... ¿Sí? Oh, se me salió. Soco. Bien. ¡No, carajo! Esto nos ayuda un poco. Carajo. Está bien, puedo seguir viendo. No vuelve, ¿no? Está, con paciencia, Estamos bien. Por arriba. Nice. No te quemo. Vuela. Y ahí va el piso. Reflector. De eso. Nice. Guarda. Uy, eso. Ya, dale. Sigue. Ahí se nos fue, cuidado. De vuelta. Oh. Dos ataques y volver. Por tierra tres veces. ¡Le pegó la bomba! ¿Eso es bueno? Sí, porque se hizo daño. Dos ataques y nos vamos. Soy un cono. No, yo también. Okay, estamos bien, Gucci. No falta mucho. Carajo. Yo me curo, yo me quedo. Vos sobreviví. Si yo muero no pasa nada. Dale. Sobreviví. Yo esquivo, tú dale. Carajo. Me volvió. Cállese, maldita sea. Let's go. Dios, es cierto que hay que jugar con paciencia a estos jefes. Let's go. Toma mi banana. Gapaguet de banana. ¡Ey! Vení para acá, conche tu madre. No, me secuestró al donkey y todo, pero... Vení para acá, conche tu madre, maldita sea, weón. Me encanta la cara. Yo voy a seguir con Fox, me gusta Fox. Y bueno, democráticamente yo sigo con Didi. Gapa. Get the banana. ¡Me corro! ¡Mira! ¡Me corro! Por Dios, sale en japonés. ¡Ikuzo! ¿Qué dice abajo? ¡Kakate koi! ¡Kakate koi! Te alerta de temazo. Esto es... Este nivel... Llegamos es el al momento temazo. En el que, este es el momento en el que decís... Estoy disfrutando de esto. Qué hermosa canción, la puta madre. Canción, por Dios. Es hermosa. Y era creo que un tema original, ¿no? De acá. No, esto es del Donkey Kong Country. ¿No? Creo. No me acuerdo. ¿Sí? El nivel de agua, ¿no te acordás? Pasa que está súper remixado. Ya, pero está tan remixado que parece una nueva canción, entonces. Sí, o sea, tiene un tono súper distinto. No me acuerdo si era del Donkey Kong Country 1 o 2. Entremos antes de que nos comamos mucho daño. No, nivel de agua no, el nivel del pájaro. ¡Ah! Maravilla. Creo que sí. No veo nada. Oh, se acabó el juego, muchachos. Ahí está.
para ti. El del pájaro, wow. Nunca jugué Donkey Kong Country. No, pero está, sí. Ya sé cuál es el del pájaro, pero está demasiado remixeado. Demasiado. Silencio, Persia. Nunca jugué Donkey Kong Country. Uno. What? ¿Qué pasó ahí? Escalera. Sube. Ah, podés llegar al instante. Gracias, Persia, sos un... Gracias por negociar. Curioso que en este juego... De hecho, en este juego se confundieron con el nombre de la canción y le pusieron Bramble Blast, que era el nivel en el que suena en el original. ¡Agarra eso! Pero... ¡Lo tengo! ¡Vaya! ¡Vaya! Ok, ahora podemos romper esto. Cambiamos de plano astral. Es del 12 Smash. Carajo. ¿Qué va? ¿Arriba o abajo? No, perdón. Arriba no se puede todavía, tenemos que ir abajo. Carajo. Y se va directamente arriba. ¡Ah! ¡Mi 67%! Bromita nomás, bromita. Me están pesando, Gapa, por favor. Eso me prende. Si queremos hacerlo, yo no juzgo. Oye. Aunque eso te va a subir dos tiers en la tier list. Es un riesgo que tal vez puedo vivir con él. No nos abandones a mi Ángel ahí en la tira. Y Luzman va a quedar solo también. Ángel y yo estamos a punto de subir. Mira. ¡Me corro! ¡Uy, Dios! Ok. ¡Niu! Mi papá entra en los peores momentos del mundo. ¿Tu papá entró otra vez? Cuando dije me corro. Pero no estás ahí todavía. Mi papá acaba de entrar, me saludó y ya está ahí como que me corro. Bueno, papá, te puedo explicar. Vos sos el FabDad, ¿viste? ¿Me podrías grabar una cosa para un video? Sí, hijo, ¿qué es? Ya, ¿volvemos? ¿Cómo le explico? Sí. ¡Ah, me besan! Ah, ¿arriba? Eso me prende. Sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora ya no nos corremos más. A mi mierda. ¡Gapa! ¡Gapa! ¿Qué mierda haces? La odio. ¿Qué te hizo al respecto? ¿Qué le viste cara de Altaria? No comencemos. Oh. Vas a tener mío. Mucho con Mega Man 2.5D. Pero ahora con Goombas. ¿Te acuerdas de Super Mario Crossover? Mierda. No, vale. No vi el Koopa. Super Mario Crossover, ¿cuál es ese? Era un hack en el que podía jugar el Mario 1, pero con otros personajes de NES, tipo Link, Mega Man, Simon Belmont. Era muy bueno. De hecho, eso sería un juego divertido para jugar. Ah, oh, nunca lo he jugado, creo. Entonces genial. Tenés la sorpresa de verlo por primera vez. ¿Me dan un objeto curativo, gente? ¿No? Ok. Ese sí, juego es que... God, dice Persia. Ah, me gusta cuando la gente en el chat recuerda esas cosas. Sí, estas hay que esquivarlas más que otra cosa. Au. No. Ayuda, capa. Tranquilo. Písalos. Pop, Ángel, cuando ve a Cyber en vida real. Ok. Bass estaba roto. Sí, Bass definitivamente. Oh, ahora sí, esta canción. Temazo, el tema de Kerrul, let's go. Es el tema que te dice toca pasto. Este literalmente era un foreshadowing a que Kerrul iba a aparecer en Ultimate. Solamente demoró, ¿cuánto? 10 años después. Vení, comete este. No, comete este. Está bien. Esta es la mejor parte. ¡Oh! ¡Woo! Y se acabó el tema. Cuando Kerrul en Smash era una locura.
¡Oh! Ay, ¿y ya. mi cinemática? ¡Se fue! ¿No me dio una cinemática para eso? ¿Le puedo hacer el infinito? ¡Oye! ¿Y mi cinemática? No hay cinemática. ¿No había? Atacó, ¿nos atacó porque sí? No, pensé que sí había. ¡Me enojé, Gappa! ¡Gracias, Donkey! ¡Gracias! Dios, qué raro que era Bowser en este juego. Se hacía una... Se hacía un... empezaba a girar por todo. Hagámoslo explotar. Dale. No, no llegó. Hijo de puta, tuvo la misma idea. Es muy pesado. Y esto es Brawl. La gente aguantaba hasta demasiado porcentaje. No, bueno, Brawl. ¡Oh! ¡Sáquese! ¡Wombo combo! Hay que acelerar las cosas. Oh. Puta Bowser, toma. ¿Cómo rompe las bolas el Bowser, eh? A mí me daba miedo Bowser en este juego de pequeño. Se notaba, es que muy villano. Bowser acá parece un mini Godzilla, no parece el Bowser que te hace reír. Míralo. Míralo. A ver de la voz que le ponen y todo lo demás. Siempre me dio bastante miedo en este Bowser. Son 18 y 32. Creo que tenemos tiempo para uno o dos niveles más. Sí, me parece que sí. Y ya después arranca la cobertura de los Game Awards. Creo que está el pre-show primero. ¡Oh! 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! Todos cierren la boca. Es la hora. It's time. ¿Quién coño es Lucas? ¡Ma voy! Eso fue lo que dije cuando jugué la primera vez. ¿Quién coño es Lucas? Recordatorio de que el juego acá todavía no estaba localizado. XD. ¡Ah, el porky! Este nivel, como fan de Mother, es literalmente fanservice a morir. ¡Ah, qué temón! ¡Let's go! ¡Soy Klaus! ¿Qué? Espérate. ¿Capa? ¡Me mató! ¿Aló? Te debía probar uno de sus poderes, pero creo que no me salió. Ah, ya. Es que es Thunder, tenés que controlarlo. Creo que morí otra vez. ¡Wow! ¡Estaba probando! ¡Yo nunca juego a Lucas! ¡Se ve raro! Voy a correr nomás. ¿Puedo durar? ¿Podemos durar con Lucas 20 segundos? Bueno, igual eso es literalmente medio lo que pasa en el primer capítulo de Mother 3, así que gracias. Gracias, Gappa. Que me mazo, por Dios. Hay que escapar acá. Como los cobardes que somos. Ahí tienen el FAP review de Mother 3, gente. En el canal de Smash. Dime, Gappa. Ahí está el FAP review en el canal de Smash. Ah, bueno, hice un review de Mother 3, si alguien lo quiere ver en mi canal. Ahí está el que falla. Botón, botón. Got it. Nice. Encima, como estamos en intenso, va rapidísimo esto. Aparte que es genial poder decir que pasé Smash Bros. Brawl en intenso. Por eso me encanta. Concha, tu madre volvió. No me acordaba de eso. Ay. Oh shit. No, Lucas. ¿Cómo llegó eso ahí? No tengo idea. ¿Cómo se trabó el link? No. Mi niño. Ness. Sans. Sans.
¿Qué carajo es un salto? ¡Niu! Está roto el culiado. ¿Cuánto es uno más uno? Ahí llegó el hijo de puta. Ah, me imagino que ya sabemos que cuál quiere ser tú. Es una formalidad, pero... ¿Puedo? Adelante. Tú eres el 2, ¿no? ¿El es... ¡No! ¡No! ¡Pero que le he cambiado! ¡No, pero... ¡Ojo! ¡Tú fuiste el que presionó! ¡Tú fuiste el que presionó! Demostré ese NES. ¡No, soy malo! Este es cómodo con los dos, no me importa. ¡Soy malo con Desi Lucas! ¡Demostra tu poderío! Hay que mantener distancia acá, cuidado. ¡Carajo, no quiero hacer eso! ¡Esos explotan! NES es un poco más cómodo, así que mejor que lo uses vos. ¡Se picó! ¡Carajo! Igual en el próximo nivel usan esto, no pasa nada. Claro, en el próximo. Cuidado, es un láser malo ese. Y me lo como yo como el cono que soy. ¡Coño! No te preocupes. No. Ah, me lo comí yo también. No pasa nada. El porqué está... concha tu madre, no. Bajo un cubo. Bueno, al menos podemos cambiar el... No, no. No, we don't. Bueno. Get up. No pasa nada. Vas a demostrar el poder de... El poder de Túnez. Pacho, casi muero. Ya, pa, ¿por qué estamos casi muertos? Un trucazo con Ness es que puedes usar mucho el down tilt, que es su patadita hacia abajo, y spamearla. Y morir. Como hijo de puta. ¡Carajo! ¡Uy, no llegó! O sea, es un buen personaje contra jefes Ness porque puede spamear su ulti y me morí. ¡Coño! ¡Metal Ness! ¡Metal Ness llegó! Más sans que antes. ¡El down tilt! ¡Diapa, el down tilt! ¡Ten eso! ¡No, ese es el down smash! ¡Ah! ¡Espérate! ¿Te acuerdas cómo te enseñé con Rogue? ¿Este? No. ¿Este acá? No, el down tilt, el de abajo, para abajo, pero no es el smash. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Y a mi mashala, tipo, así, tiki, tiki, tiki. Está, muchas veces, tiki, 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 tiki. Ya, yeah, ya. Yeah. Let's go, gamer. Un poco más. Gamer. Ah, cuidado. No. Estás parado encima, salí de ahí. Un poco más. Guarda el láser. ¡Ah! ¡No! ¡Oh, parry! ¡Me corro! ¡Torres Gaparón! ¡Me corro! ¡Mierda! Ya, pero ya entendí. Creo que le podemos bajar un pincho con el LED. Sí, ya entendí. Lo usé yo, pero fue como. ¡Ah, shit! Iba, Lucas también puede hacerlo, pero no tiene un down tilt tan bueno. O sea, sirve, pero. Le bajo un montón al boss. Ok, si no, claro. Okay. Revienta. Cuidado. Va a atacar, cuidado. Nice. Investida. Ya, una vida, no importa. Ya estaba a punto de morir. Cuidado, explosiones. Me encanta la patadita de gamer. ¡Niños gamers! ¡Niños gamers! ¡Niños gamers! ¡Grika, let's go! ¡Ay, Ness! ¡Hola, mirá, qué lindos! Como cuando juntos. Ya le sabes al Ness. Están juntos. ¡Ah, pero a mí me gusta el niño de Gor! ¡Lo quiero capturar! ¡Hijo de puta! ¡Toma, te ardes con estas flechas! Bueno, voy a hablarle al que no me bloqueó en Twitter. ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! Un capo el Ness. ¡Carajo!
¡No, Sans! Estoy enojado. Esta escena era muy fuerte. Para mí, yo de pequeño. Ver a Lucas corriendo ahí. Fucking. Dejando en eso. Pobre Lucas, loco. Bastante sufrió Modern Treasure. Se fue funado el mes. Mi dúo dinámico. El mejor dúo. Míralo. Pokémon Trainer y el Lyle. Tampoco chiquitas. Bueno. Está re chiquito el trainer al lado de Lucas. Ahora sí vamos. Ahora sí. Te dejo que elijas vos. No presiones, Mashu. O pasará lo que. Tenor... ¡Franklin! ¡Es verdad, estoy con Franklin! La ¡Estás con Tortuguín! Un vamos a calmarnos. ¡Vamos a calmarnos, concha tu madre! Ahora que los pinches te llevan al pincho, digo, hace mucho daño. ¡Oh! Se cayó... ¿Morí? ¡Ay, moriste! ¡Pero se cayó del puto cielo! Yo sigo de largo, no vivo. Ah, pero el Pokémon Trainer sí está en inglés. ¿En serio? Escuché Ghost Quero. Capa, ¿qué versión compraste legal? ¡No! ¡Los fantasmas! Matalos rápido antes de que se descuren. Bien. ¿Qué? ¿Comprar? Son demasiados. No quiero hacer eso. ¡Kel! Oh, sigo vivo, sigo vivo. ¿Cómo me voy a ahogar? ¡Soy un puto Pokémon de agua! Corre, corre, corre. Yo me voy, nos vimos. ¿Qué estoy titilando yo? El problema es de la Wii, ¿verdad? Sí. Es verdad, es el tema de Sino. Es que acá, cuando salió Brawl, Sino era el juego más reciente de Pokémon, ¿verdad? 2008, cuando Pokémon se empezó a desarrollar, creo que la Gen 4 era la más nueva. Por eso metieron a Lucario. Wow. Gen 4 era la más nueva de Pokémon. Qué raro se siente decir eso. Para mí no, para mí sigue siendo algo. Para mí la Gen 4 sigue siendo nueva. Así de viejo soy. entiendo. Uy, no nos curamos, cuidado. Sabía que era agua y no sabía nadar. Bueno, pero Squirtle sí. Okay, hay que matar a estos bichos rápido antes de que se multipliquen. Son como las multicuentas. Falta uno. Queda uno. Buena. Nice. Se ahoga. Claro. ¡Funky! 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 ¡Lo tengo! ¡Vamos a Funky! ¡Apareció un Funky! ¡Está por la puerta! ¡Dale, dale! ¡Apareció un Funky! Dijimos lo mismo. Wow. Dejémoslo. ¡Puta madre! Ok, me voy a concentrar en sobrevivir yo. Dale. Hola, Gaspa, ¿cómo te va? Vamos, ven. Volamos nomás. Volamos nomás, nos mi vamos rey. A la mierda. Nos vamos a la mierda. Sí. Justito. Un golpe y me muero yo. Yo tengo que sobrevivir. Si ves un objeto curativo, decime. Dale. Escuché un jujaju. ¿Verdad que no tengo Down B? Mi Down B es cambiar de Pokémon. Claro. Y no tenemos Pokémones nuevos todavía. Buena. Sí. Tengo miedo de avanzar. No te preocupes, Rey. ¿Recomiendan los RPG de Modern? Sí, por favor. Especialmente Modern 3. ¡Mashu! No, ¿qué se...? ¡Que de arriba, perdón! Hola. Llegamos. ¡Piqueta! Eso somos nosotros ahora. Claro, y estamos escapando. En el mismo lugar. ¿Lo hicimos?
Reti Lucas, bro. Reti Sanz. Pobrecito, mi hijo. Ahí está, demuestre valor, vaya. ¡Funky Kong! ¡Funky Kong! ¡Ya me está aburriendo de esperarlos! ¡Hola! ¿Cuál es la posibilidad que del stream salga Funky Kong como un trophy, bro? Y el único que salvamos en ese nivel. Es como, stage clear, Funky Kong. Como, ¡hola! ¿Cuál es la posibilidad? ¡Me esperaron! Gracias, gracias Funky. Creo que tenemos tiempo para hacer un nivel más. ¿Sí? ¿No arranca ahora menos cuarto la transmisión? Ah, bueno, puede que en 10 minutos, sí. Oh, tenemos tiempo para checar el hashtag, creo que eso es lo más importante. Es verdad, es verdad. Ya lo tengo grabado aquí, así que vamos a ver el hashtag por última vez. Estuvo bien. Muy divertido, bro. Me encanta. Qué divertido que es este juego. ¿Les gusta, gente, el Brawl? ¿No les gusta el Brawl? Cuéntenos. A ver, ¿qué tenemos por acá? Dejo esto para bendecir el stream. No, lo del Falco, cuando se lo lleva. Y el Falco está como, acostúmbrate, yo me paso a mí. Ese se lo secuestran al ciber ahí. ¡Yoshikage Kira! ¿Qué es esto? ¡Yoshikage Kira! Sincro, ¿qué mierda es esto? ¡No! ¡Oh, por favor! Y tiene la voz de Fran encima. ¡Ay, la boca está en la nariz! ¡La boca está en la nariz! ¡Oh, puta madre! Un meme para bendecir el stream. Cuando todos se los comen. What the hell is this? Me encanta. Me encanta. ¿Cuál dirían que son los personajes que menos les gusta o que consideran inútiles? A mí, en lo personal, nunca me gustó usar a Pichu, Ness, Mart, Ike y Ganondorf. Es que una vez que ves los torneos de Smash y ves cómo lo usa la gente, ahí dices, a la mierda, a la mierda. Ganondorf no anda, pobre. O sea, Ganondorf es divertidísimo de usar, pero no anda. Especialmente en Brawl, estamos hablando de Brawl. Claro. Pobre, ¿qué dice? Pobre Gap y Smashu, casi lo tenían. A ver. Decime que no fue el Rayquaza. ¡No, el Rayquaza! El coletazo es lo que era. ¡No, me lo rompió, adiós! ¡Tones, Gap, toca botones! ¡Toca botones! No sé, nosotros gritando y nos pasó por arriba como claro, tres veces. Bajo control, el lo tenemos. ADF-01 Falcon, Star Fox vigila el espacio aéreo del stream. La verdad es que desperdiciaron una oportunidad de hacer un skin de Arwing, perdón. En la primera imagen, Mario Crossover 1 empezó genial y siguió mejor en el que creo que es el Mario Crossover 4. Es un juego God pero God. Wow. Ahí tenés, mira, podés jugar el Super Mario Bros. Pero con todos esos personajes. Oh, wow. Eso es demasiado crossover. Lo sé, es genial. Dejo este meme para terminar el stream. Ya terminé el fanart de Doosman, lo pondré en su stream. No leo muy bien eso, dice. Encuentran una estatua. Encuentran una estatua de una mano gigante muy similar a la Master Hand de Super Smash Bros. ¡Nos destruirán a todos! Pero te acuerdas de que murió en Brawl. Sustos que dan gustos. Pero en última instancia hay muchos. ¡No destruirán a todos! Master Hand morido ahí. Yo al ver que Gap y Smashu comenzaron a ponerse hornies, yo, no me hagan usar el Bonhammer. Ey, solo estábamos analizando la palutena que nos pasaron. Good palutena, por cierto. El loco de Damián mata a Sans en directo. Carajo, Damián. Ah, así es realmente. Super Smash Bros. Bros. Super Smash Bros. Moves. Oh. Ah, mira, no sabía eso. Ahí están como en PNG. Ah, mira la full imagen. Mira, no sabía eso. Me gusta eso. Está lindo. Meme del día, creo que sí lo digo. No, progresando un fanart de Smashu. No lo pude terminar por los Game Awards, pero Smashu te lo mandaré al privado en el Discord, ¿no? Al privado, hey, en el Discord. Muchísimas gracias, Tander. Aunque agradezco que se puede, es re incómodo jugar solo con el Wii Remote. Y eso que era el único control que tenía. No acepta controles USB en la Wii. Sí podía jugar con el otro, como el I Wanna Be Pro Controller. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. El Classic. Eso. Igual, yo jugué por muchos años con el Wiimote, así que... Yo también estoy súper acostumbrado. Ahí tendría que ver. Hace unos minutos salió esto. Qué loco se ve el Voltorb de bueno, creo que es Hisui, ¿no? ¿Hisui? ¿Ese es el Voltorb de Hisui?
está re contento. Está re de pana. ¿Qué le pasó en los últimos años para que se enoje tanto? Está re feliz. Exterminar a toda su descendencia. No, Funky Gappa, con esta rola te toco la col. ¿Gappa? Lo tenés que decir vos. ¡Con esta rola te toco la cola! Así que, nada, muchachos. Quiero que ahorita... Percy, ¿estás ahí? Pasa el link de los Game Awards del canal de Dusman, por favor. Todos quiero que vayan para allá porque en un ratito vamos a estar comenzando. ¿Sí? Vayan, vayan, vayan. Ya. Porque nosotros nos estamos despidiendo y nos vemos en otra ocasión. Lo más probable es que sea la próxima semana que sigamos con el emisario subespacial. Que no es tan largo igual dentro de todo. Yo creo que con un... Estamos... uno o dos directos más lo podemos ganar. Ajá. Así que... El laberinto, though. Así que nada, muchachos, vayan que comienza la reacción beta de los Game Awards. Estamos ahí con los chicos del beta. Y nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias a Smashu por acompañarme. Así que... ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos en otra! ¡Woo!